muy bingo, perfecto. Muy bingo. Aquí, allá, allá, acá. Perfecto, perfecto. Vamos a comenzar. Eche ese un guamazo antes de comenzar. Somos la gente que sabe la verdad. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Somos Talento Latino. Mi nombre es Gerson Rivas y hoy estoy muy contento porque veo a una amiga después de tanto tiempo. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi amorcito. Bienvenida, Crisol Caraval. Gracias. Ahí están todos los efectos. Ahí están todos los efectos. ¿Cómo estás, Crisol? Bien. Fabulosa. Y aquí, bueno, feliz con este solcito radiante y de verte después de tantos años. Y verte también. Las cosas han cambiado. Ay, ¿cómo ha cambiado este cuento? ¿Cómo ha cambiado, amor? Y después te contaré los detalles. Ay, sí, por favor. Mira, Crisol es una de las personas que nosotros decimos que es un ícono venezolano. Porque además que ella es venezolanísima, orgullo, trabajadora, súper talentosa. No paras nunca, mi amor. No paro. Es que ¿para qué? Voy a parar cuando me muera. Eso es correcto, me parece magnífico. Mira, cuéntame algo. Cuando nosotros no sabemos de Crisol, que no sabemos qué está haciendo, ¿dónde ella anda? Ajá, mira, bueno, aquí, allá, estoy ahora en Tenerife. Tengo este fin de semana, sábado y domingo, en el Paseo Wynwood, tengo la coleccionista a las 8:30. Mira, cuéntame algo. Las novelas. ¿Te has hecho novela últimamente? Mira, porque ahí es que te recordamos. Sí, claro. Bueno, ahora están pasando una novela en Venezuela, Los Querendones, la están pasando ahora. Que mucha gente, de hecho, me pasa por internet y me dice, ¡ay, qué linda te veía esta jovencita! Uy, ya te han pasado los años. Bueno, pero sí, que eso pero fue hace como 15 años, una cosa así. No, y lo que me gusta de esto es que la gente no perdona. No, ella no quiere que me envejezca. Bueno, págame la cirugía. Exactamente, magnífico. Cuéntame, ¿qué tal la evolución de Crisol en cuanto a la actuación acá? Mira, yo me he reinventado muchísimo. Exactamente. Porque uno, claro, con todo lo que ha sucedido, que ha sido terrible y, bueno, muy triste, realmente lo que estamos sucediendo, lo que está sucediendo en nuestro país, llega un momento que ya uno está como los locos, no quiere ni pensar para no estresarse y no suicidarse. Okay. Entonces uno está así como, ay Dios. Entonces, claro, yo me he reinventado. Pensé que me gusta dar clase, pero pensé que lo iba a hacer mucho más adulta, ¿no? Exacto. Porque yo no estoy vieja, yo estoy vintage, pero vieja no. Entonces, ahora doy clase, dirijo, actúo, bueno, todo. Ay, sí, para que te pongas uno y yo uno, porque si vamos, estamos de chicos. Uno para ti y uno para mí. ¿Qué te parece? Ay, ¿Será que combina? Bueno, sí. Mira, bueno, Crisol, háblame entonces de la coleccionista, esta mujer que colecciona. Mira, esta es una mujer que todo el mundo se va a sentir identificado con este personaje. Porque, oye, me gusta, gracias. ¿Qué te parece? Maravilloso. ¿La viste? Mira, todo el mundo colecciona. Ella colecciona, te hablo como Violeta Rincón. A ver. Ay, mi amor, mira, tú tienes que poner todo. Yo colecciono todo. Los potecitos de mantequilla, de margarina, de queso crema, de jabón de fregar. Tú sabes, el potecito de margarina, tú agarras y un poquitico de arroz que te quedó. Tú lo echas ahí. Claro, como uno para la playa, eso es magnífico. Para la playa. El pote de helado. Ay, estupendo para meter las caraotas y lo metes en la nevera. Eso es estupendo. Y yo también los potes, mira, las cajas. La caja de zapatos es estupenda. La caja de zapatos, tú agarras la caja de zapatos, tú la forras y es un estuche estupendo para meter, que si haces un estuche de zapatos o para meter, que si los regalitos, meter cualquier cosita. Uno tiene que reciclar porque el mundo tiene, en el mundo hay que reciclar. Eso es correcto, eso es magnífico. Estamos viendo unos tiempos bastante difíciles y esa es una muy buena solución. La felicito, maravilloso. Cuéntame, ¿quién te escribió esto? Esta obra que se llama La Coleccionista fue escrita por Manuel Mendoza y Alejandro Aragón. Me encanta, es un personaje hermosísimo. Bueno, tiene un, hay gente que no la comprende y dice que tiene un TOC. Es obsesiva, compulsiva, pero yo creo que todos tenemos algo de eso. Exactamente, lo que pasa es que no lo aceptamos. Claro, todo el mundo colecciona algo. Todos tenemos de loco un poco. Entonces, las redes sociales de Crisol. crisolcaraval@gmail.com, lo que tú quieras, que no es el correo, mi estudio es el correo, no. Instagram, Facebook, todo. Estoy como loca. Yo creo que está hablando de la coleccionista. Ay, no, es que se me pega. El personaje ese me posee. Mira, ven acá el lo fuerte, otra vez que se me olvidó. Ajá, las redes sociales, el Instagram, por ejemplo. Crisol Caraval. Ok, entonces. Facebook, Crisol Caraval. Exactamente. Dime tú todo, Crisol Caraval. Dime tú quién no conoce a esta mujer. Vamos a despedirte, Crisol, porque bueno, estamos en el paseo de Wynwood. Sí, para los ensayos. Me da cólera ir a ver los ensayos, a ver qué tal. Sí, ensayo. Mira, y además un actor maravilloso invitado. Él no estaba en la obra, pero lo invité para que me acompañe en esta obra. Javier Balcázar.
oye, vale, está sobreviviendo. ¡Qué lujo! Está sobreviviendo toda esa gente. Sí, 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 sí. Magnífico. Entonces, bueno, nada, nos vemos en el Paseo Wingo. Así es. Tú que eres una mujer súper proactiva y además que siempre está reinventándose, que no se para, ¿qué consejo le podemos dar a esta gente que está llegando aquí en Miami? Vamos a algo específico. Gente que está llegando aquí a Miami, que son actores o cantantes y todo eso. Y de verdad que Miami es una ciudad bastante ruda. Claro, claro. ¿Qué cosa le Bueno, cualquier país es rudo cuando no es el tuyo, por supuesto. Exacto. Porque es ver como otras culturas. Mira, es adaptarse. Yo creo que la inteligencia del ser humano está en la adaptación. Que tú aprendas a adaptarte, a lo mejor no vas a hacer lo mismo que hacías allá. Pero cada quien tiene una suerte diferente, ¿no? Porque a alguien le haya ido mal, te va a ir mal a ti. Entonces tienes que ver cuáles son tus virtudes, qué puedes explotar, en qué puedes guiarte para de repente hacer algo, a lo mejor un negocio, lo que tú quieras. Hay que abrirse, abrir el abanico. Pero lo más importante es adaptarse y seguir, dejarte fluir. Porque si te estancas y dices, ay, no puedo, no sirvo, o comparas, ahí se paró la bicicleta. Exactamente, y por supuesto, mientras que todo esto pase, seguir preparándose. Así es. Las redes programas... Bueno, estudiar y prepararse y hacer cosas nuevas, eso es importante. Exactamente, las redes de programa son @somostalentolatino para Instagram. También pueden ingresar a nuestra página web www.somostalentolatino.net. ¡Bravo! No, pero ya va. Vamos a aprovechar los sombreros. ¡Éxito! Somos talento latino. Pero con un talento mexicano, guatemalteco, ¿me dijiste? No, puertorriqueño. Puertorriqueño, sí es. Ah, bueno, uno intenta hacer la tarea. ¿Cómo estás, Marcos? Marcos Diwan. ¿Por qué Diwan? Diwan es un acortamiento de Dawan, o sea, porque... Queda la misma, ¿eh? Queda la misma, ok. Dawan es como único. Entonces, como yo me llamo Marcos, no quise cambiar mi nombre, solo dije Marcos único, así como nomás hay uno así raro. Ok, está bien. Mira, tú tienes una historia bastante particular, porque sí. tú estás en la música como que por accidente. Así es. Esa historia me parece conocida. Ajá, entonces, cuéntanos. Lo que pasa es que yo conocí al productor en el 2013, Clarence James, el responsable de Video Friday, no sé si lo conoces, de Rebecca Black. Sí. Que fue algo masivo. Entonces lo conocí al chico y estuvimos platicando y me dice... Te veo muy, que eres una persona muy creativa. Le llamé la atención desde que me vio la por primera vez. Okay. Entonces fuimos a tomar un café y me dice, ¿te gusta la música? Y le digo, sí, me gusta la música, pero es algo que yo ya, pues un sueño. Eso no es, yo tenía un trabajo normal. Okay. Entonces nos metimos al estudio y dice, dime tus ideas, ¿qué quieres hacer? Te estoy dando una oportunidad. Tú dime lo que tú quieras poner en una canción y lo ponemos. Okay. Entonces... Yo en ese momento me sentía como que él me dio la mano a otro mundo. Entonces le dije, quiero que trabajemos juntos, quiero ponerlo latino con sonidos de la India. Entonces me puso los samples y empezamos a mezclar latino con otros países. Okay. El chico es de la India, de Sri Lanka. Entonces imagínate, yo mexicano, puertorriqueño, con la India mezclamos y ahí empezó la canción de Salvation. Entonces, este muchacho llegó destruyéndome el estudio. ¿Eh? No, mentira. Ya cayó la cámara y todo. Ok. Grabamos la canción y pues yo me fui y dije, la canción va a salir pésima. Imagínate, yo no estudié, soy un improvisado, mi primera canción va a ser pésima la cosa. Entonces claro. Grabé la canción y le hablé al chico, nunca me respondió. Pasó una semana y media. Ya lo diste por perdido, sí, que no dije, sirvió no, nada. Ya estuvo, no, dije, bueno, aunque sea lo intenté. Okay. Entonces el chico me habla al trabajo, o sea, y me dice, oye, te tengo una respuesta a tu canción. Y le dije, pues ya sé que a nadie le gustó. Le dije, sorry, si arruiné la oportunidad que me diste. Y perdí tu tiempo. Y entonces me dice, no lo vas a creer. De todos los chicos que se estaban burlando de ti, que tienen ya historia en la música, que ya han hecho discos y todo, a nadie aceptaron. Al único que aceptaron en Pandora, fue a ti, la canción Salvation, o sea, sino la canción. Okay. La pusieron en el playlist al lado de Bruno Mars, Beyoncé, métete, yo pedí el trabajo y irme. Okay. Corro al carro y empiezo a prender y me meto a Pandora y prendo entro a la plataforma de Pandora, pongo el nombre Marcos Diwan, MD1, y Salvation, la canción ya oficialmente en Pandora, y hasta ahorita sigue la canción en Pandora en el Timeless. Ok, magnífico. Entonces lo buscamos por ahí, por Marcos Diwan. Sí. D1. D1.
me la ha pasado borracho. No, este último sencillo se llama Borracho, lo grabé con DJ King de los Cumbia Kings. Imagínate, ellos nominados a los Grammys. Exacto, exacto. Entonces nos conocimos este año y fue una conexión así. Entonces lo pusimos a platicar y él, obviamente él de su cumbia, yo del pop. Entonces, hicimos el video, entonces vinieron los productores, la familia, invitamos a mucha gente. Ok. Entonces, yo a mí me tenían... ¿Eso, disculpa, lo grabaste en donde, Los Ángeles? En Los Ángeles. Ok. Entonces, estábamos en un cuarto, yo estaba en un cuarto, me estaban arreglando ahí para el video, entonces yo era como el último en salir a grabar el video, porque estaban grabando a la familia, todo lo que es una fiesta latina. Exacto, exacto. Pues, ándale, salgo, yo ya del cuarto y listo para grabar, y volteo a ver a todos, o sea, toda la gente borracha. De todos verdad. Estaban borrachos. Entonces yo le dije a los, yo enojado, dije, ¿por qué los chicos están borrachos también los de las cámaras? Pues mis tíos dijeron, no, ustedes también tomen, esta es una fiesta y ¿cómo somos los latinos? Claro. Obviamente somos gente que... Es la esencia latina. Sí, o sea, es de esencia latina. Entonces, mis tíos diciéndole a los productores, tomen ustedes también, esto es una fiesta. Entonces salgo yo, entonces yo enojadísimo, esto es un desastre. Entonces ya empezamos a grabar tomas aquí, tomas allá. Cuando vi el producto final, yo moría de la risa. Entonces me dicen los chicos, si quieres grabamos otra vez todo el video, lo sentimos, no deberíamos haber tomado. Si saben qué, no. Hay que dejar el video como es. Se lo perfecto. Que la gente vea algo diferente. Porque incluso yo no quise tener modelos porque siento como que casi todos los artistas están poniendo lo mismo. La modelo perfecta. Entonces yo creo que los latinos tenemos que estar un poco más relajados. No tanta cirugía, las niñas perfecto, que vean tanta imperfección. Entonces quiero que se vea algo, lo que es real, los latinos. Ok, entonces vamos a estrenar ese video por acá, cuando esté listo. Así es, lo vamos a estrenar aquí en todas partes, por la plataforma de YouTube. Pero como es latino, tiene que estrenarlo por Somos Talento Latino, chico. Ah, claro, vamos a hablar a ustedes primero. Mira. Para que mueran de la risa. Mira, de verdad que para nosotros es un placer tenerte acá y además que es un vivo ejemplo de lo que siempre decimos. Pero hay que prepararse. Si tienes un sueño, hay que prepararse, que siempre llega el momento. Sí, llega el momento. Pero imagínate, para mí, yo soy muestra de eso, que yo no tenía nada. O sea, ni mi familia me apoyó, porque ellos, es una, la tradición, o sea, tú tienes que trabajar, tienes que hacer esto. Cuando le dices a una persona música, para ellos, especialmente si no vienes de ese mundo. Entonces, para ellos me dijeron, pues tú estás loco. ¿Cómo vas a hacer? No, tú te tienes que ir a lanzar al colegio. Entonces, yo arriesgué todo por la música, entonces creyendo en ese sueño. Claro, claro. Y mira, es que te entiendo perfecto. Yo esa historia me la sé completica. Okay. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. No, un placer. Las redes sociales. Marcos Diwan, Marcos con K de kilo, Diwan oficial, en todo igual, Marcos Diwan. Ok, lo estamos viendo ahí en generador de caracteres, nos vemos en Los Ángeles pronto. Así es, para irnos de rumba y ponernos borrachos. Y estamos de regreso en Somos Talento Latino. Y ahora me encuentro con un talento venezolano que se encuentra dando unas vueltas por aquí por Miami. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, mi pana? Todo fino, todo fino. Bueno, feliz el de este girito aquí contigo, a ver qué tal. Bueno. Ah, y nos metimos por donde no era, mano. Chamo. Vas a tener que... Bueno, siempre me pasa. ¿Sacó la vuelta aquí mismo? Sí, vale, a la vuelta aquí. A lo cubano. A lo cubano. Botella en ron, tabaco, hermano. Mira, chico, hablando de eso, Manuel, ex locutor de La Mega. Sí, en efecto, sigo siendo la voz que identifica la radio en Venezuela, pero a partir de un episodio con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, o como a mí me gusta llamarlos, los imbéciles, eso. Ok. Decidí apartarme de la programación en vivo de la radio. Ok, pero tu voz sigue sonando. Mi voz sigue sonando, afortunadamente. Ok, ¿cómo saltas de la radio a las redes? Bueno, las redes han sido siempre como una parte que está presente en el trabajo, porque es una herramienta para darle exposición a lo que tú haces. Entonces, okay. Bueno, siempre he estado por ahí, ¿no? De hecho, el proyecto por el cual soy más conocido en redes, que se llama Pero Tenemos Patria, viene conmigo desde el año 2013, ¿no? Es un proyecto nuevo. Exactamente. Bueno, pero llegó un momento que tuvo un boom loco. Sí, cuando salió fue un boom, porque creo que era un concepto que, aunque era muy obvio que se podía hacer, nadie lo había hecho. Bienvenidos todos a Pero Tenemos Patria, el programa en el que somos fanáticos de ver documentales canadienses. Ok, mira acá, tú también has hecho documentales dentro de tu canal de YouTube. Sí.
Ok, ¿cómo es la alimentación en Venezuela? ¿Cómo fue el reto que tú le hiciste a la gente? ¿Tengo entendido? Sí, yo hice un documental en el cual traté de registrar una semana de mi vida, una semana en la que yo traté de alimentarme únicamente utilizando el equivalente al salario mínimo del venezolano de ese momento. Ok. Es un documental que tuvo como resultado que me dio una sobredosis de mango, comí sardinas hasta también tapuzarme las orejas. Y me robaron en petare, pana, me robaron en petare los teléfonos, las cámaras, todo. Haciendo ese detalle. Estaba buscando comida bachaqueada, como decimos allá en Venezuela, y bueno, me tocó. Ven acá, y ahora escúchame algo, ¿qué, y qué lograste con eso? Aparte de que te robaran las cosas. Bueno, yo creo que el objetivo final era explicar una temática tan complicada de entender cómo es la economía venezolana, pero desde un punto de vista más digerible, incluso hasta ligeramente cómico. Entonces era tratar de enviar un mensaje utilizando la comedia como herramienta, que es algo que ha sido parte de mi trabajo durante toda la vida. Claro, entonces tú que estás llegandito, tú sí me vas a explicar por fin cómo, cuánto cuestan las cosas. Ni yo es sé, el número. Ni yo sé. Yo todavía no entiendo que si somos... Yo me quedé en el Bolívar Fuerte, algo como así. La señora que se hizo viral. ¿Cuánto van a ser 3.300.000, por ejemplo? Bueno, fíjese... Como 330.000. ¡Ese es! Ya va, 3 millones. Ah, no. 300.000. Bueno, mira, 3.300.000. Le quito 5 ceros, ya te digo. 3.300.000, 30. 3 millones. Ya va, espérate. 3.300.000. ¿Cómo? Ay, yo tampoco sé. Ya te voy a decir, ya va. Este es 3.000. 3 millones, 3.300. Esa señora se parece a mí cuando me preguntan que por qué si me despedí a las 10 de la noche en WhatsApp, estoy en línea a las 3 de la mañana. Pero eso sí, no podemos culparla, porque hasta las máquinas les costó procesar eso de quitarle 5 ceros a la moneda. Miren. Estar acostumbrados a no trabajar los cajeros, ahora están recalentados, ¿verdad? Tanta plata que estamos trayendo. No sé si yo sé ese 3.300, 3.3, 0.3. Yo tampoco entiendo nada. Sí, que toda Venezuela está así, entonces ¿cómo hago yo cuando vaya? No sé, cuando me empiecen a hablar de millones yo me vuelvo loco. Tú dices, ¿cuánto es eso? Eso es caro, eso es barato. Y mientras tengas otra moneda que soporte esos bolívares, todo está bien. Ok, mira acá, ¿y tú qué le dices tanto al gobierno con este... Con este Tenemos Patria, tú todavía vives allá en Venezuela? Vivo en Caracas, Venezuela, sí señor. ¿Cómo haces? ¿No tienes algún tipo de temor porque esta gente te eche el ojo? Bueno, yo creo que en primer lugar el tipo de contenido que hacemos nunca es ofensivo, aunque sí tiene su parte de denuncia. Simplemente mostramos la comedia involuntaria que ellos nos regalan. La premisa de Pero Tenemos Patria es simplemente mostrar las cosas que ellos hacen. Entonces no hay porque mucho... Además lo dijeron ellos. Sí, claro, entonces no hay mucho que en nuestro contenido que sea ofensivo. Aparte siempre nos hemos cuidado de ser respetuosos incluso. Así que no, yo creo que hasta el momento ha sido todo chido. Afortunadamente no he tenido ningún tipo de problema. Okay. Y tengo intenciones de seguir con el proyecto. Buenísimo, entonces, de la radio, las redes sociales y ahora estamos haciendo stand-up. Bueno, agarré, digamos, lo mejor que tenía para el momento, lo empecé a acomodar, a estructurar, a armar, empecé a girar ese material en los bares de Venezuela que pude. Me fui en presentaciones por Barquisimeto, por Valencia, por Maracay, por Caracas. Bares donde la gente no tenía ni la más mínima idea de quién era yo. Simplemente estaba tratando de preparar ese contenido y armarlo bien para salir de Venezuela y empezar a hacer la gira como tal. Tuve presentaciones ya afortunadamente en Santiago de Chile, me presenté en Buenos Aires, me presenté en Panamá. Y estamos grabando esto justo ahora que tengo show en un par de horitas acá en Miami. Bueno, vamos para allá, para Catarsis. Es así, la sala Catarsis. Verá que las personas que van a ver esto... esta noche o bueno las que bueno donde el futuro presentado. Yo vuelvo a Miami, no se preocupen. Exactamente, bueno, pero es que mi programa se ve en todos lados, chicos. ¿Qué te pasa? Cuando te vuelvo a presentar, ¿qué la gente va a ver? Bueno, ¿Va a ver lo mismo de Tenemos Patria, pero en vivo? ¿O? No, yo creo que es un poquito de mezclar muchas cosas. Al final del día, el stand-up es un tanto proyectar, jugar y vender tu personalidad. Entonces yo lo que trato de hacer con el show, en este caso, en este monólogo llamado Empezando de Cero, es tratar de dirigirlo a venezolanos que también han tenido que empezar de cero dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, porque todos hemos tenido que reinventarnos. Entonces, bueno, venezolanos y no venezolanos también. Sí, sin duda. Entonces un poquito de humor y de saber cómo interpretar las cosas que nos pone la vida de una manera más positiva, ¿no? Yo parte de lo que digo en el monólogo es que la narrativa personal es una decisión y que tú puedes decidir, en vez de arrastrar la cobija, no tomarte los cambios como una derrota, sino como una oportunidad de reinventarte, que es lo que me tocó hacer y es un poquito lo que cuento en el show. Por supuesto, es válido para los venezolanos y las otras nacionalidades que tuvieron que salir, claro, de sus países. ¿Tus redes sociales?
Mis redes sociales son @manuelangelr en Instagram, @manuelangel en Twitter. Y bueno, si ponen mi nombre por Google, seguramente les llevará a varias de las cosas que he hecho y se las tripeen. Exactamente. Bueno, las redes de programa son @somostalentolatino para Instagram, @stalentolatino para el Twitter. También pueden ingresar a nuestra página web www.somostalentolatino.net. Chamo, este es el estudio de televisión más barato que hay, ¿vale? No le digas eso a la gente que me quiere mirar. No, sponsor, siguen pagando duro. Y estamos de regreso en Somos Talento Latino y más talentos y más venezolanos triunfando. ¿Cómo estás, Omara? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, chica, dame la mano. Ay, perdón, dejé la mano ahí, qué grave. Perdón. Mi vida, te estaba buscando porque además que tú eres una chica súper joven, pero además haces muchísimas cosas importantes. Bueno, ahí vamos, comenzando, pateando como todo el mundo, luchando por un sueño. Exactamente, pero aparte de luchar por un sueño, tú haces cosas nobles, porque ya vamos a hablar de eso también acerca de la fundación que estás dirigiendo. Vamos a comenzar por ahí. Ok. ¿De qué se trata tu fundación? Soy embajadora de una fundación que se llama Granitos de Paz, que queda en Cartagena, Colombia. Okay. Tuve el placer de participar en esta fundación, que me invitaron el verano este que acaba de pasar, y te puedo decir que de las experiencias más bellas que he vivido hasta ahora, en estos 25 años. Ok, pero ¿por qué tan lejos? ¿Cómo que tan lejos? ¿Tan lejos? ¿Cartagena? Exacto. No vale, pero si te agarras un avión y estás yendo 2 horas y media, no. No, pero te digo que es espectacular. Bueno, la fundación es inmensamente, vamos a decir, multifacética, porque tiene de todo. Tiene para personas de la tercera edad, adolescentes y niños. Y aparte niños, para recién nacidos. Okay. Que son todas estas madres y padres, personas de bajo nivel, que de verdad no tienen para sustentar a los niños, para poder cuidarlos como tendría que hacer una madre con un recién nacido, y los dejan en la fundación. Y en la fundación, bueno, les dan comida, parte de comida les dan educación. Y bueno, en eso, de eso se trata, de para que las personas tengan una vida mucho más. Claro, ya que me dices que te invitaron y te ya agarraste ese gustico, ¿piensas hacer algo aquí en Miami con respecto a eso? Mira, la verdad, como estoy trabajando con ellos desde lejos, pero trabajo, lo que es recaudando fondos, piezas de ropa, de lo que sea para poder enviar a Cartagena. Ahorita todavía no he estado, como tengo todo mi foco en Granito de Paz, pero si se me presenta la posibilidad, feliz de la vida. Maravilloso, ¿no? Y espero que continúes con esa labor y que se extienda. Quisiera en un futuro, si sigo trabajando con ellos, que me encantaría seguir trabajando con Granitos de Paz, quisiera hacer una extensión a Margarita. Yo soy de Margarita, soy margariteña. Me encantaría hacer lo que ellos tienen en Cartagena, que es completo, hacerlo en la isla de Margarita. Diablo. Sí. Mira, mi vida, actriz. Cuéntame. No, cuéntate, porque te he visto súper activa en las obras. Vamos a ver teatro primero. Bueno, yo me gradué en la Universidad de Miami de teatro, entonces yo realmente soy una actriz de teatro. Me formé en el teatro y sí. Con papeles y todo, de que soy actriz. Exactamente, estudiada. Me gradué en teatro y mi primer debut fue con Juan Carlos Duque. Okay. Él dirigiéndome en español, digámoslo así, Staying Alive. Y bueno, a partir de ahí, que me agarró ese señor que creyó en mí para hacer una obra de teatro, y salí al general, hice microteatro, trabajé en producciones americanas como The Women, okay, Mujercitas en Español, y Dinner with Friends. Oh my goodness, OMG. Ven acá, entonces, tú tan jovencita, ya tienes tremendo currículum ya. Bueno, ahí vamos, encaminando ese currículum para seguir creciendo, para seguir formando. Ok, súper movida. Ya conocimos algo a nivel personal, ya conocimos el teatro, que normalmente la gente de actuación pasa por el teatro, que es donde está lo fuerte, donde te enfrentas al público cara a cara. Sí, sí. Sobre todo esos microteatros, que la gente así como que dice, no, microteatro, ¿tienes a la gente? No, ¿qué? ¿Microteatro? Bueno, eso te prepara para tú de verdad perder esa pena y desenvolverte más rápido con el contacto tan cerca del público. Y eso es improvisar. Ok, entonces, después de ahí, un pasito, pero bastante fuerte y lejano, hacia el cine. Sí, amén. Háblame de eso, de agonía.
chica, qué agonía de verdad. Yo fui al estreno, qué agonía que se agarró así del asiento. Cuando yo tuve la idea de hacer esto, lo primero que yo le dije a César Román, que fue el director y me ayudó con el libreto. Okay. César, cuando si ves esto, quiero que sepas que I love you. También yo que me dio la oportunidad de trabajar con él y bueno, que creyó en mí, en este proyecto. César, yo le dije, yo quiero que cuando la gente vea este producto, ¿sabes cuando tú estás viendo algo que haces como ya vale. O lo alejas porque te da miedo? Yo quiero que la gente haga ese impacto con el público. Claro, y además las actuaciones de todos tus compañeros. Sí. Willy Martin, Javier Valcárcel, Tony Loruso, Edda Tajer, Jul Burkel. Bueno, te digo que fueron tan buenas las actuaciones que, bueno, eso fue lo que crearon en el público. Crearon muchas emociones, pues. Exactamente, ven acá, háblame de los premios también, porque todo se quedó aquí. Sí, tú sabes que ahora no los creemos, o sea, nos parece mentira. Sí sabía que estaba haciendo, que esto iba a crear mucho buzz. Un impacto, claro. Un impacto, pero nunca nos imaginamos que íbamos a llegar mira, ya tenemos más de 40 premios y nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a tan lejos, pues. Pero esto es un corto. Sí, esto es un cortometraje que duró 15 minutos. Ok, ¿cómo pueden hacer las personas que tienen ese sueño como tú? Que además es una chica súper activa, que quisieran ser como tú ya, que quisieran realizar sus sueños así como tú lo haces. ¿Por dónde deben comenzar? Por ejemplo, los actores. Los actores, ok. Esto es algo que yo creo que este es el tip número uno. Es el que yo todavía estoy trabajando en eso, pero es lo primordial, la seguridad. Tener mucha seguridad en ti y creértelo. Cuando tú lo crees, tú lo proyectas y tú haces que la gente crea en ti y quiera trabajar contigo porque tú irradias todo eso. Segundo está la constancia, la responsabilidad. Esto es una carrera y tú lo sabes porque también estás en el mismo medio de muchísima responsabilidad, de puntualidad, constancia, disciplina y muchísima tolerancia. Y bueno, poco a poco, yo soy partidaria de que cuando tú amas demasiado lo que haces, el universo y Dios o lo que tú creas colaboran juntos y te lo dan. Nada es imposible. Yo nunca me imaginé llegar a Cannes. O sea, mi cara de asombro no era normal. Y mira, pasó. Entonces es eso, creer en ti, seguridad, muchísima fe y mucha responsabilidad y proponértelo. Si tú te lo propones, lo logras. Exactamente. Por supuesto, esto es válido para los que quieren ser actores, para los que quieren ser cantantes, claro. Modelos, para cualquier profesión. Exactamente. Perseverar, exactamente. Entonces, las redes sociales de la niña. Mis redes sociales son @OmaraFernanda. Fernanda es mi segundo nombre, no mi apellido, pero es mi nombre artístico, entonces. Bueno, lo importante es que lo estamos viendo ahí generado de carácter en tus redes sociales. Ajá, entonces, de aquí en adelante, ¿qué va a ser de ti ya? Bueno, Hollywood. Bueno, esa es la meta, ese es el sueño, ese es el goal. Pero como te digo, esto es una carrera de paso a paso. De nunca dejar de prepararse. Nunca dejar de prepararse, siempre seguir estudiando. Esto es como los médicos y los abogados, ¿no? hay que siempre estudiar. Por ahora, los proyectos que tengo son totalmente confidenciales, no puedo hablar de eso. Mira, pero es que todos me aplican la misma. pero es que te lo juro, vale, te mandan a firmar y todo. O sea, son cosas muy. Pero vienen cosas muy buenas. Y bueno, a ver si cuando me das de nuevo la colita y hablaremos de esos nuevos proyectos. Bueno, será. A ver si voy coleado yo ahí por lo menos de esta. Ya regresamos con más de Somos Talento Latino. Las redes de programa son @SomosTalentoLatino. También pueden ingresar a nuestra página web www.somostalentolatino.net. A ver si fuera de cámara me adelantan. Somos Talento Latino, recordándoles nuestras redes sociales, @SomosTalentoLatino para Instagram, @STalentoLatino para el Twitter. También pueden ingresar a nuestra página web www.somostalentolatino.net. Y huele a Navidad. ¿Cómo estás, Neguito? Bien, hermano, saludos, qué bueno. Gracias por permitirme estar aquí compartiendo con todos tus seguidores este maravilloso programa, hermano. Ay, bueno, muchas gracias. No, contento estamos nosotros porque tú eres el digno representante de la música navideña, pero no solamente eso,
ahora he escuchado que te has actualizado muchísimo y le estás metiendo al reggaetón y al hip hop. Bueno, me ha tocado. Como dicen en Colombia, cuando toca, toca, dijo la loca. Así es que estamos trabajando también con música urbana, okay, que es importante. Y bueno, eso me ha dado bastante posibilidad de poder entrar en otros parámetros musicales que no estaba metiendo. Ok, para los que tengan un poco de confusión todavía, porque además que bueno, el que no está metido en la gaita no sabe, pero este es el señor, es el compositor de ese himno nacional, sí, Sin Rencor. Óyeme, es que la gente me estereotipa con la gaita, y es verdad, o sea, claro, yo he estado trabajando en la gaita muchos años, pero yo he sido compositor de guaracheros, de salseros, de boleristas, de todo, pues. Exactamente. De popseros. Entonces, por supuesto, la gaita me ha llevado. Y yo digo que la gaita es mi esposa, además, ¿no? Claro. Yo le soy poco infiel, pero ahora me ha tocado sí que ser infiel, por lo menos con lo urbano, ¿no? No, no es tanto eso, sino que cuando tú estás casado o empatado con alguien así, entonces va a pasar muchos años para que digan de que el ex. Ah, sí, el ex. O el hermano de... Bueno, vale, pero ajá. Mira, pero todo lo que yo he hecho en la vida, todas las cosas que he hecho en la vida y todo lo que he recibido en la parte artística, se lo debo a la gaita. Claro. Por eso es que yo soy bien agradecido. Muchas propuestas me han hecho para cantar en otro movimiento musical. Y he dicho, no, hermano, yo soy gaitero, yo me quedo aquí. Yo disfruto. Además que mi sueño es internacionalizar la gaita y yo creo que lo estamos logrando. Ah, pero viste que si estás pegado con la gaita, entonces claro, te puedes cantar con otra cosa. Pero bueno, lo importante es que ya no solamente trabajas en diciembre. No, y es que mira, y hemos hecho una serie de eventos que yo los bauticé con el nombre de La Bajada de los Furros. Ah, okay. Y esa Bajada de los Furros ha sido un nombre muy impactante, porque hay gente que sabe lo que significa y gente que no sabe lo que significa. Bueno. Pero desde el mismo corazón del sur nos trajimos ese ritual que se hace con la gaita para expandirlo por todo Estados Unidos y fuera, en otros países, ¿no? Bueno, ¿y en qué consiste eso? Bueno, tú sabes que la gaita anteriormente tenía su temporada. La temporada era desde septiembre, octubre, cercanos los noviembre, porque era el mes de la Virgen, hasta el mes de febrero. Okay. Entonces, ¿qué hacían? Los furros en el mes de febrero, cuando terminaba la gaita, lo guindaban. Okay. Lo guindaban, entonces, colgamos los furros, decían. Entonces, la bajada de los furros, cuando viene la otra temporada, vamos a bajar el furro de la pared o de donde lo tengamos montado. Antes usaban una alcayata, igual de la maca, era esa para el furro. Exacto. Entonces, bajaban el furro y comenzaba ese ritual a hacer la temporada gaitera. Mira, hasta que no te pongas el cinturón, estás cargando, no dejas quieto. ¿Verdad? Y no podemos, muchachos, y son 250 para que sepan. Para que vos sepáis. Y entonces, ¿eso es qué día se hace eso? No, ya, yo lo hice desde el mes de septiembre. Okay. Y el año que viene pensamos hacerlo desde el mes de junio. Okay. O sea, queremos expandir la gaita, que no solamente se sienta que es un canto pascual, un canto navideño, sino que se vea como un movimiento musical venezolano que tiene cabida en todos los meses. Vamos a buscar la paz de este pueblo, unidos de nuevo se puede lograr, prohibido olvidar, a todos nuestros hermanos caídos, prohibido olvidar la sangre que aquí ha corrido, prohibido. Ahí también te veo súper movido en los Estados Unidos. Sí. Estás radicado en Miami. Sí. Ahí. Pero está radicado en Miami, pero no se queda quieto en Miami. No, mira, es que esa diáspora de los venezolanos, lamentablemente, esa crisis que hemos pasado nosotros, que nos ha llevado a vivir en otros países, le ha dado una plataforma, le ha dado un escenario a los venezolanos. Por lo menos yo nunca pensé llevar la gaita a Perú, la tengo que llevar, ni la gaita a Ecuador, Chile, a Panamá, Argentina, Canadá. Esos países que uno no pensaba llegar, pero los venezolanos nos hicieron esa plataforma. Exactamente. Además, que me imagino que tienes que explicarle a la gente, además, qué es la gaita al extranjero. Claro, mira, la gaita es un movimiento musical oriundo del estado Zulia. Nació, unos dicen que en Maracaibo, otros dicen que en la costa oriental del lago. Yo me dirijo más hacia la costa oriental del lago, aunque no soy gaiterólogo ni soy erudito en la materia. Yo lo que hago es escribirla, componerla y cantarla, más nada. Exacto. Pero los historiadores dicen, por ese movimiento que tenían los esclavos en la costa oriental del lago, que
porque la gaita nació como eso, como un movimiento de fe, porque le cantaban a sus santos, pues. De hecho, la gaita le canta a la Virgen de Chiquinquirá. Yo creo que es a la Virgen que más se le canta en el mundo. Primero. Segundo, la parte social de ellos, la parte del trabajo como esclavo, era un movimiento contestatario. Ellos usaban la gaita como un elemento de protesta. Ah, ok, imagínate. Y después la gente lo usó como fiesta, la gente lo usó como un elemento también sentimental, emocional. Yo creo que eso es el peso emocional que tiene la gaita. Es lo que le ha permitido expandirse y abrazarse con todo el que le escucha. Y además que los maracuchos son tan intensos. Por Dios. Mira, somos llorones, somos comelones, somos parranderos, somos alegres, bebedores, pero también somos buena gente. Mira, que yo le digo, yo me meto mucho con los maracuchos. Mi productora, que es maracucha, me dice, y eso, ay, Dios mío, te van a lanzar del puente para abajo. Pero es que yo le digo, es que yo tengo una envidia. Porque además, yo lo que digo es que si cada uno de los venezolanos fuesen como los maracuchos, claro, como ellos aman su tierra, como aman su virgen, su puente, eso es una cosa. Somos que es raigales, lo máximo. Sí. Y yo no le estoy diciendo a la gente que amen Venezuela, por lo menos que amen su región. Claro, claro. Ya eso sería bastante. 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 Cuéntame algo, Neguito, ¿piensas ir a Venezuela? ¿Cómo está ese cuento por allá? No, sí, claro, o sea, yo en lo personal, como el máximo común denominador de los venezolanos, yo creo que hay un profundo vacío en el corazón de nosotros al no estar en nuestra tierra. Claro. Ese movimiento de tener que salir y dejar nuestros amigos, nuestras costumbres, nuestro sitio donde nosotros íbamos, eso causa a nosotros un vacío, en cierto modo. Y claro, yo sueño siempre con ir, y de hecho yo voy y vengo, estoy en esa dinámica de ir y venir. Chévere. Hay veces que no, por lo menos el mes de diciembre, por lo ocupado del noviembre y diciembre de la agenda, no he podido viajar, no voy a poder viajar allá. Y hay mucha gente ya que me reclama que no voy a estar en la bajada de la Virgen, sí, que no voy a estar el día de la Chinita ya. Bueno, porque son fechas como institucionalmente ya marcadas por nosotros, ¿no? Por exactamente. Exactamente. Bueno, Neguito, ven acá, una pregunta. ¿Después de cuánto tiempo la gente te sigue diciendo Negrito, Borja? Neguito. No, tú eres Neguito, pero la gente... Bueno, me dicen Negrito Borges también. Yo me acuerdo una vez que... Esto es una anécdota. Una vez estaba en una tarima y voy bajando la tarima y me dice un tipo, pero con palitos encima, me dijo, yo sé quién soy, vos soy Callito Aponte. Porque se le pareció el nombre de Neguito Borja, fue lo más cerquita que me hizo. Por eso te digo Neguito, Negrito, Neguito. Mira, ven acá, próximas presentaciones aquí en Miami. Bueno. O donde las tengas. Bueno, mira, mañana estoy haciendo Gaitean 2 con Daniel Sarcos, okay, que además que es un show espectacular y ha sido un show que ha tenido el respaldo de la gente. Y el día 17 tenemos el gran amanecer de ferias, que se va a hacer en Champions, okay. Champions, aquí en el Doral. Y el 31 de diciembre también estamos en Champions recibiendo el año, imagínate. Vamos a estar, ahora el 17 vamos a estar, el Conde del Guacha, el Brujo de Dor, Neguito Borja, una guaracha y un vallenato. O sea que hasta amanecer van a estar disfrutando al rumbo. Ok, ¿tus redes sociales? Neguito Borja, por ahí me facilito. La estamos viendo ahí en pantalla. De verdad que un placer. Gracias, tenerte aquí en Somos Talento Latino. Y por supuesto, no te vas a ir, Liz. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Tú no sabes, sin rencor. Sin rencor, ahora les digo que el programa ha terminado. Este bello amor sagrado para mí no tendrá olvido. Y eso donde solamente Gerson y yo los testigos. Cuando ustedes, amigos, en sutil tierno amorío, vieron el programa ardientemente. Le doy gracias al Señor por haberte conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor. Pero una sombra cubrió nuestro amor, no, en un momento de ese bello sentimiento. Además de sufrimientos, desilusión, me dejó.